segundo puesto para Taylor Rodríguez y tercer puesto para Wilberto Barrios. Para Ricardo Mendoza, un aplauso para Ricardo Mendoza, representante del municipio de Soledad, segundo puesto, un aplauso para Ricardo, un gran atleta, un gran deportista que ha estado participando por el departamento en competencias a nivel nacional e internacional. Vamos a escuchar las palabras de Ricardo Mendoza inmediatamente, dirigiéndose a todos los presentes en estas segundas Olimpiadas de Formación Deportiva Caribe 21. Ricardo, muy buenas tardes. Bueno, sí, gracias a la gente acá de la Revolución Atlántico, y la verdad es que organizar un evento deportivo es demasiado difícil. Aquí se paga la novedad la primera vez. Esperamos que para la próxima vez, esperamos que la Universidad Atlántico tenga el apoyo de muchas empresas privadas. Sabemos que han hecho esto con mucho esfuerzo. Le agradezco mucho a los organizadores del evento por la magnitud del evento y a todos los deportistas que participaron, ya sea en voleibol, baloncesto y atletismo. Se le agradece a todos ellos por el granito de tierra que han brindado para el deporte. Y espero que para el próximo año este evento sea de mayor envergadura y que venga más deportistas, y esperamos que se siga llevando cada año más. Estamos seguros de que para el próximo año tendremos una mayor participación, más nutrida, de instituciones educativas y de participantes. Vamos a hacer la premiación, segundo puesto para Ricardo Mendoza. Un aplauso para Ricardo. Entrega la distinción el licenciado Erquinio Taborda. El tercer puesto, Eduardo Contreras. Un aplauso para Eduardo Contreras, también en la categoría de mayores. Eduardo, felicitaciones. Gracias. Muy amable a Eduardo Contreras, en la categoría especial del campeón juez Alberto Calabria, y en la categoría de trabajadores Ezequiel Cuesta, y estimado Erquinio. Vamos inmediatamente a ir con la premiación de el fútbol en la categoría de menores. Campeón, el Colegio Liceo Cervantes. Subcampeón, Colegio Bachillerato de Santa Lucía. El goleador, Julián Martínez, del Liceo Cervantes. La valla menos vencida, José García, del Liceo Cervantes. Vamos a llamar a los campeones, al representante del campeón. Muy contento, muy feliz, no solamente por la participación, sino por este triunfo alcanzado. Sí, hemos venido de muy lejos para venir a participar acá y hemos logrado todo esto, lo que hemos hecho. ¿Quién nos entrena usted allá en el municipio de Santa Lucía? Estoy orgulloso del profesor William Pino. William Pino, ¿no? ¿Hay buen semillero allá en este municipio? Sí, mucho. Muy amable, aquí vamos a recibir inmediatamente el trofeo del aplauso. La valla menos vencida, Antonio Pacheco del Colegio Bachillerato de Santa Lucía. ¿Se encuentra el menos vencido aquí entre los participantes? ¿Cómo está? Bueno, pasamos al fútbol del salón. Categoría de ascenso, Colegio Distrital Jorge Isaac es el campeón. Vamos a recibir inmediatamente el trofeo. Por favor, que se haga presente acá representante del Colegio Digital
fue subcampeón en el fútbol de salón categoría ascenso. Viene a recibir el premio uno de sus integrantes. Muy buenas tardes, ¿su nombre? Ainer. Ainer, competido en el torneo.